Hola cinefanáticos, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Solanz y nuestros muchachos han llegado con un sexto capítulo, solo faltan dos para el final de la temporada. Por eso hoy te resumo con spoilers el capítulo 6 de la temporada 3 de The Boys, la serie de Amazon Prime. El episodio empieza con una advertencia sobre que algunas imágenes de este capítulo no son aptas, bueno, para nadie, y que gastaron mucho presupuesto en algunas escenas. Luego de esa advertencia, vemos a Deep publicando un mensaje en sus redes sociales donde sueña con un mundo mejor y se ponen a cantar Imagine de John Lennon. Incluso hacen un cameo a Ashton Kutcher, Mila Kunis, Kingo de The Eternals y a los otros que no reconocí porque, ajá, bueno, sin maquillaje cambian mucho. En la división de crímenes de Vogue, Deep analiza junto con Homelander el video de la muerte de Condesa Escarlata y se dan cuenta de que Soldier Boy está vivo, cosa que le da un dolor de cabeza a Homelander. Él dice que nadie se debe enterar de que Soldier Boy sigue vivo. Claro, es mejor superhéroe que Homelander, incluso tiene una estatua frente a Vogue. Homelander dice que encontrará a Soldier Boy y lo eliminará, no sin antes preguntarle a Black Noir por qué pudo haber eliminado a la Condesa. Sí, él no le dice nada. Pero apenas se sube al ascensor, se hace una pequeña incisión en el brazo y se quita su rastreador. Gracias, dice ella. Mientras tanto, Butcher y Hughie ponen al día a Soldier Boy de lo que ha pasado en casi 30 años. En esa escena, Hughie intenta levantar el escudo de Soldier Boy, pero al parecer no es digno y no puede hacerlo. El caso es que quieren ayudar a Soldier Boy a vengarse de todo su equipo a cambio de que él elimine a Homelander. Kimiko le escribe a Frenchie, pero mientras lo hace, es secuestrada. Pero como ya no tiene poderes, pues es fácil hacerlo. Después de la traición de Butcher, Leche Materna está empeñado en ir a por Soldier Boy, por lo que hizo con su familia. Starlight le hace caer en cuenta de que Kimiko no tiene poderes. Frenchie y Maeve están desaparecidos y Supersonic está tieso. Solamente van a estar ellos dos contra Soldier Boy. A-Train le dice a la nueva CEO de Vogue que quiere que haga algo con Blue Hawk, que dejó inválido a su hermano. Ella se enoja, uy, eso dolió, bueno, en fin, dice que él, A-Train, también tuvo errores, como cuando eliminó a la novia de Hughie. En ese momento no le importó nada y ahora sí quiere buscar justicia y lo manda a freír espárragos, pero A-Train buscará justicia por mano propia. Deep le informa a Homelander que Black Noir se ha quitado el chip y se ha alargado. Homelander se siente mal, pues creía que él era el único que no lo dejaría. Deep le dice que Soldier Boy está eliminando a ese equipo y que saben que irán por unos mellizos que viven en Vermont, cosa que también saben Leche Materna y Starlight. Homelander está tan asustado de Soldier Boy que comienza a hablar con él mismo como si fuera otra persona, como Norman Osborn en Spider-Man 1, ¿se acuerdan? Cuando hablaba con su otro yo a través del espejo. Homelander cree que tal vez Soldier es más poderoso que él y le tiene miedo. Su otro yo le dice que es porque todavía tiene una parte humana dentro de sí, porque Homelander todavía es sensible, tiene sentimientos y tiene una parte humana que debe eliminarla. Debe eliminar lo poco que aún le queda como ser humano sensible. Soldier Boy se confiesa con Hughie, le dice que se siente mal porque él luchó por el país y le pagaron mal, incluso lo traicionaron. También que quería tener hijos con Condesa Escarlata, pero pues ajá, ella fue la mayor traidora. Aquí parece que Soldier Boy es un muy buen muchacho, pero no se sabe bien del todo, lo veremos después. Butcher dice que ya sabe dónde están los gemelos del equipo de Payback y nuestros chicos se inyectan el compuesto. Allí, en Vermont, ya está Deep, que encuentra a los gemelos en medio de un... En medio de una entrevista que Homelander echa a perder, también está Newman, que pide hablar con la novia de Hughie. Le pregunta dónde está y ella dice que acampando con su papá. Newman dice, ah, pensé que me evitaba porque creía que le volaría la cabeza. Sí, ella sabe que ellos saben, pero lo que Newman quiere es ayudarle a Starlight a sacar a Homelander del camino. Y ella dice que si bien quiere eliminar a Homelander, no se va a unir a una loca como Newman para eso. Newman le dice, bueno, está bien, pero no le digas a nadie que me propuse unirte a ti. Y hace que su nariz sangre a modo de advertencia. Kimiko ha sido raptada por la gente de Nina junto con la amiga de Frenchie y el mismo Frenchie, al que golpean enfrente de ellas. Nina cuenta la historia de las cicatrices de Frenchie cuando trabajaba para ella o cuando el padre de él lo castigó haciéndolo arrodillarse encima de un vaso roto que él había quebrado minutos antes. Nina obliga a Frenchie para que escoja a quién van a eliminar, si a Kimiko o a su amiga. En ese justo momento,
Kimiko recupera sus poderes o parte de ellos, lo conveniente para la trama. Tengo que advertir que la escena fue mucho más sangrienta de lo que ven aquí, pero bueno, YouTube se pone sensible. Nina se escapó. Leche Materna cuenta que una noche vio a Soldier Boy mientras peleaba con unos chicos que intentaban robar un Mercedes. Él llamó a su abuelo para ver a su superhéroe favorito, pero en menos de nada, Soldier Boy tomó el Mercedes y lo tiró a la casa de él, eliminando a su abuelo, un daño colateral. Ellos dos también llegan a Vermont, donde hay una fiesta de héroes dándose amor. Humanos con supers y así sucesivamente, control mental. ¡Ay! Ah, adivinen a qué chiquitín nos encontramos, sí. ¡Ay! Ah, ¡Leche Materna! Ahora Leche Materna. Quienes también llegan son Soldier Boy, Hughie y Butcher. Y nuestro teletransportador se infiltra en la fiesta donde Star se encuentra a Deep con un pulpo en el... Bueno, ya saben dónde queda. Él le dice que fue idea de Homelander que él fuera allí, así que ella ya sabe que Homelander sabe dónde va a estar Soldier Boy. Nuestro muchacho se encuentra con A-Train, que está buscando a Blue Hawk. Él le pide a A-Train que se disculpe por lo de Robin, y A-Train, herido por lo que pasó por su hermano y sabiendo lo que se siente, se disculpa de forma muy pero muy sincera con él. Pero a Hughie parece que no le convence la disculpa y lo golpea. Afortunadamente, su novia detiene todo antes de que pase a mayores, pero A-Train nota que el debilucho Hughie está pegando fuerte. Starlight le dice a nuestro muchacho que hay problemas porque Soldier Boy quiere eliminar a los mellizos, pero Homelander viene en camino a eliminar a Soldier Boy. Cuando ellos dos empiecen a pelear, va a haber muchos daños colaterales y eliminarán a mucha gente. En ese momento, Soldier Boy entra y ella quiere detenerlo, pero Hughie la teletransporta. Ellos dos discuten sobre que Hughie se siente mal de que ella siempre lo salve y sea la más fuerte. Ella dice, oye, al principio no era un problema para ti, bla 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 bla, y siguen peleando, bla bla bla, peleas de pareja. El caso es que al parecer ella le va a terminar. En la casa, Leche Materna se encuentra con Soldier Boy. Le tira un gas, pero este no le hace nada al super. Ahí llega Butcher. Le dice a Soldier Boy que no se meta con el EM, quien estaba dispuesto a pelear. Butcher le dice, mira, tú eres un simple humano, no vas a poder pelear con Soldier Boy. Y Leche Materna, al darse cuenta de que Butcher tiene poderes, decide desquitarse con él sabiendo que no le hará ningún daño real. Lo coge como de saco de boxeo. Soldier Boy se encuentra con los gemelos, pero nuevamente suena la música rusa de fondo con la que lo torturaban y se vuelve a estresar, haciendo que la casa vuele por los aires y pulverizando a varios de los que estaban allí. Cuando escuchan la explosión, Star quiere volver a la casa, pero Hughie no la deja y ella le dice ¡quítate tú! En la casa, que nos importe, sobrevivieron Butcher, Leche Materna, Deep, Blue Hawk y A-Train. No por mucho, porque tienen una pelea. Bueno, no es una pelea. A-Train arrastra a Blue Hawk en venganza por lo que le hizo a su hermano por toda la vía, despellejándolo y eliminándolo. Pero eso también hace que el corazón de A-Train se acelere tanto que tiene un ataque cardíaco y su corazón se detiene. ¿Morirá A-Train? ¿Sobrevivirá? No lo sabremos en este capítulo. Ah, ¿se acuerdan del chiquitín? Pues también sobrevive. No. Homelander lo acaba de pisar. Bueno, así es. Homelander llegó a la casa y se encuentra con Soldier Boy, que está junto a Butcher, y LM, que está inconsciente. Homelander se pone contento porque ahora va a matar a dos pájaros de un tiro y le recuerda a Butcher que se juraron pelear a muerte. Y ataca a Butcher y lo deja tirado en el suelo y luego se va por Soldier Boy. Música, por favor. We'll be right back.
Al final el cobarde se escapa y no le pasa absolutamente nada. Pero Star y LM no es que quieran mucho a nuestros muchachos. Frenchy cura a Kimiko, pues parece que no ha recuperado sus poderes del todo. Y él la conforta porque ella cree que es un monstruo con o sin compuesto. Y ella lo conforta a él por lo que le ha dicho Nina. Homelander, por primera vez en su vida, tiene un moretón. Y recogen todos los cuerpos que hay en la casa mientras Star hace un live en TikTok diciendo que civiles y héroes han muerto. También dice la verdad al público sobre que Soldier Boy está vivo, que Homelander no es una buena persona, que Maeve está desaparecida y diciendo que renuncia a ser héroe de Vogue. Y así termina este capítulo. Te dejo aquí el siguiente capítulo por si ya está disponible. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen.